En el marco de celebrar 263 aniversario de creación política del distrito de Chupa, el gobernador regional Dr. Juan Luque Mamani dio inicio a la obra denominada Construcción de la carretera Chupa Desvío Huancané, en ceremonia especial, acompañado por el gerente regional de infraestructura, ingeniero Arnaldo Llana Torres, el subgerente de obras Edwin Martínez Soto, el consejero regional por la provincia de Azángaro CPC Lisbán Calcina González y Hugo Josep Gómez Quispe, además del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chupa, abogado Carlos Alberto Yucra Chambi, la economista Juana Guillermina Cañapataña, exgerente de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional y autoridades y población de la zona. El ingeniero Arnaldo Llana Torres resaltó en su informe técnico que esta obra cuenta con un presupuesto de 64.564.834 soles, el cual se ejecutará por la modalidad de contrato. Obra consistente en la colocación de carpeta asfáltica de 32 kilómetros, de dos carriles con un ancho de 6 metros de calzada, entre otros. Además mencionó que para el presente año la obra cuenta con un presupuesto inicial de 11.527.134 soles, lo que garantiza su ejecución. Esta carretera cuenta con un presupuesto de obra de 64.564.834 nuevos soles, para lo cual quisiera mostrar, este es el expediente técnico, el cual se encuentra debidamente aprobado y listo para poder ya hacer la contratación correspondiente. La modalidad de ejecución es vía contrata. El plazo de ejecución establecido en el estudio del expediente técnico son de 540 días calendarios, para lo cual en el presente año ya se cuenta con asignación presupuestal. A la fecha nosotros tenemos una asignación presupuestal de 11.527.134 nuevos soles, con lo cual está garantizado el presupuesto para la construcción y ejecución de esta carretera. A su vez, los consejeros por la provincia de Azángaro agradecieron la decisión política del gobernador regional y, en palabras del consejero Hugo Josep Gómez, las cosas buenas hay que resaltarlas con letra mayúscula, reconociendo la labor emprendida por el gobierno regional. Las cosas buenas hay que resaltarlas y con letras mayúsculas. Doctor Juan Luque, esta obra anhelada por los hermanos, no solamente de este hermoso distrito de Chupa, sino de varios distritos, será recordada y siempre estará en la memoria. Por su parte, el consejero Lisbán Calcina González ratificó su compromiso por la labor fiscalizadora hasta culminar la obra. Y seguramente ya lo ha aclarado el equipo técnico, es por contrata. Va a construir una empresa privada. Y esperamos ustedes ayúdenos a fiscalizar. Yo en calidad de consejero no voy a estar todos los días. Ustedes, hermanos, teniente gobernador, presidente de la comunidad. En palabras centrales, el gobernador regional, Dr. Juan Luque Mamani, agradeció la acogida de la población y autoridades, resaltando que la fecha de su gestión ha logrado un hecho histórico al inaugurar 100 obras en los diversos rubros en toda la región y el asfaltado de la ruta Chupa Desvío Huancané, que formará parte del corredor turístico que unirá la región Puno con las hermanas regiones de Arequipa y Cusco, incrementando así la economía de las provincias de Azángaro y Huancané. En coordinación con nuestros consejeros, en coordinación con nuestros alcaldes provinciales, distritales, a la fecha ya hemos entregado al día de hoy 100 obras a nivel de toda la región de Puno. Algunos dirán, ¿dónde están esas obras? ¿De qué se trata? Son obras educativas, instituciones educativas iniciales, primarias y secundarias. Hemos entregado hospital, hemos entregado infraestructura vial, carreteras, hemos entregado infraestructura deportiva. Hemos trabajado juntamente proyectos de, más que todo, para nuestros hermanos del sector
rural, para nuestros hermanos empresarios. La inversión, ya ha manifestado nuestro hermano, 64.500.000 aproximadamente, ¿no? Desde Chupa, desde Huancané. Presupuesto cuenta con, a la fecha, para iniciar, 11.500.000 aproximadamente, ¿no? Con eso estamos iniciando. ¿Cuántos kilómetros es desde Chupa hasta Desvío Huancané? 33 kilómetros, ¿no? Ahora la duda y la pregunta es, ¿cuándo se va a iniciar? ¿No? Ya lo han manifestado también los técnicos que es una obra por contrata, ¿no? Es una obra por contrata. Ya se va a licitar. Y ustedes saben, las licitaciones no es rápido. Tienen su tiempo, ¿no? 90 días. Y el inicio aproximadamente, porque, claro, vamos a iniciar, ¿no? Se inicia la licitación, pero esta obra, si no hay ningún inconveniente, porque también tienen que ayudar nuestros consejeros, esta obra, así, con la empresa ganadora, debe estar empezando en agosto. Bien, hermanos, con el permiso de ustedes, esta era nuestra herramienta de trabajo. Vamos a dar una raspadita, a ver cómo está nuestro terreno. A la colocación de la primera piedra. En otro momento, las autoridades en representación de la población de Chupa distinguieron al gobernador regional como huésped ilustre del distrito de Chupa, así también al equipo técnico del gobierno regional por su destacada labor a favor de la dinamización de las provincias de Azángaro y Huancané.